El domingo iremos recuperando poco a poco esa influencia anticiclónica. Así, en la provincia de Urense por la mañana tendremos los cielos con nubes de tipo bajo, sobre todo en esas zonas más bajas de la provincia. Y a medida que vaya avanzando la jornada, pues tendrán a disiparse y esperamos que sea un día soleado en toda ella. Los vientos van a ser flojos, será en dirección bastante variable, aunque seguirá tendiendo a predominar la componente oeste-suroeste. Y en cuanto a los termómetros, pues no esperamos muchos cambios. Descienden ligeramente las mínimas. En Urense esperamos esa mínima de 13 grados. ...también en Rivadavia, 11 en Maceda... ...por debajo ya de esos 10 grados... ...la mínima tanto en Bande como en Sinzo ...con esa mínima de 9 grados... ...10 en Tribes, 12 en Obarco de Valdeorras ...las máximas tendrían pocos cambios... ...o algún ligero ascenso... ...en Ourense los termómetros alcanzarían los 28 grados... ...al igual que en Rivadavia, 24 en Maceda... ...también 24 de máxima en Sinzo de Limia... ...23 en Apobra de Tribes y 27 de máxima... ...que esperamos en Obarco de Valdeorras En Galicia en esta jornada... ...nubes más compactas en esa mitad... Occidental a la mañana y también en ese noroeste de la comunidad, cielos más despejados en el interior, con probabilidad de alguna niebla matinal y la tendencia es a una mayor apertura de claros según vaya avanzando el día en prácticamente todo el territorio. Los vientos, como os decíamos, de edición bastante variable, aunque tiende a predominar la componente oeste-suroeste, serán flojos en general. Y en cuanto a los termómetros, pues pocos cambios. Las mínimas tienden a descender en todo el territorio. En Villalba esperamos esa mínima de 11 grados, también el 15 en Viveiro, 14 en Santiago, 14 también en Pontevedra, 15 en Mínima en Vigo. Las máximas prácticamente sin cambios. En Villalba esperamos esa máxima de 22 grados, 25 en Viveiro, 22 en Santiago, 24 en Pontevedra, al igual que 24 en la ciudad de Vigo. En el resto de territorio, pues tendremos algo, alguna mayor nubosidad y también probabilidad de precipitaciones en el área cantábrica más oriental. En el resto, pues, reinará pues, esa situación anticiclónica con cielos despejados, alguna nube en Canarias, donde no descartamos que se pueda producir algún chubasco más bien débil y podremos tener alguna nube en Baleares en general, lucirá el sol en prácticamente todo el territorio peninsular. En cuanto a esas temperaturas, pues las máximas siguen subiendo en todo el territorio, a excepción de ese nordeste peninsular. Ese tercio, noreste, ese, ese tercio este peninsular, también en Baleares y en Canarias, donde no tendrán cambios y, legi, y descienden ligeramente en el área cantábrica más oriental. Esto es todo, un saludo.